Bienvenidos a un nuevo tutorial de Tutor PC. En este tutorial voy a explicarles cómo hacer el efecto reversa en un video. Para ello vamos a utilizar Sony Vegas Pro y tan solo necesitamos el archivo que deseamos modificar. Yo voy a importar ambos archivos a Sony Vegas Pro en medios de proyectos para mostrarles el archivo original y el resultado. Veámoslo. Y el archivo final, ese es el resultado. Bueno, esto es bastante rápido y de hecho estos videos los grabé con unos amigos precisamente para lograr este efecto. Bueno, unos efectos son tanto chistosillos, bueno. Vamos a seleccionar el archivo que deseamos invertir, bueno, poner en reversa, y lo arrastramos a la línea de tiempo. Vemos que tenemos la capa de video y la capa de audio. Bien. Posteriormente, con clic derecho, es decir, el menú contextual sobre la capa de video, vamos a seleccionar la opción invertir. Y hacemos lo mismo para la capa de audio. Bueno, si queremos mantener el audio, a veces no es necesario. Incluso lo podemos borrar seleccionándolo y oprimiendo suprimir. Yo lo voy a dejar en este caso. Veamos cómo se ve. Veámoslo nuevamente a ver si ya. Es que anda muy lenta la computadora, no soporta tantas aplicaciones abiertas. No se vio, así que con vistas previas, bueno. O sea, el efecto se hace, si aquí como pueden ver, si se logró. Y hasta aquí, incluso si desean añadir más efectos, pues adelante. Gracias por ver el tutorial, espero les sirva de utilidad y suscríbanse al canal de YouTube y nos vemos en el siguiente tutorial.
Let's do it.